La ciudad de Nueva York va a recibir más dinero para ayudar a las comunidades más afectadas por el coronavirus, especialmente la comunidad latina. Mientras el gobernador Andrew Cuomo ha confirmado que se han superado allí los 10,000 fallecimientos, pero que la curva de contagio se va aplanando poco a poco. En Central Park está María Vargas Pion, que nos tiene la crónica. Buenas tardes, María. Nicole, muy buenas tardes. Nos encontramos en el Parque Central. Como sabemos, aquí hay 68 camas que están habilitadas para pacientes de coronavirus y está lleno casi a capacidad. Lo que están diciendo los expertos es que estas carpas están en peligro debido a las fuertes lluvias y también a las fuertes ráfagas de vientos que se sentirán en gran parte del día de hoy. Por otro lado, el alcalde Bill de Blasio, en una conferencia de prensa, acaba de anunciar una campaña de información para las comunidades más afectadas por el coronavirus. Ha dicho que 10 billones costarán los anuncios en 15 idiomas que serán transmitidos en televisión, radio, medios digitales y otras plataformas para que los hispanos, afroamericanos y demás minorías tengan la información que necesitan. Esto luego de que se diera a conocer la cantidad de personas que han muerto en esas comunidades. Recordemos que el 34% de muertos son latinos aquí en Nueva York. La campaña comienza hoy mismo. Además, al final de esta semana, 5 nuevos centros de pruebas para coronavirus serán instalados en los vecindarios donde viven esas comunidades más afectadas. Sabemos que Harlem, Morrisania, East New York están dentro de esos barrios que se beneficiarán con los nuevos centros. En Nueva Jersey los casos de contagio sobrepasan los 61,000 y los números de muertes sobrepasan los 2,300 personas. Así lo afirmó el gobernador Phil Murphy. Desde Nueva York, María Vargas Pion, de regreso contigo al estudio, Nicole.